Hola amigos, bienvenidos a otro video con Abel el Trailero. Excuse me. Quiero decirles que la traileada causa mucho estrés a veces, a un nivel demasiado alto, que con cualquier cosita enciende a la persona. Yo por eso lo que trato en las bodegas usualmente, no amistar ni hablar con nadie. Entrego el papeleo y voy y me meto al troque y algo, pero a mí, así, pararme y amistar y, o hablar con alguien, no. Porque muchos troqueros andan muy, muy mal, ¿verdad? Varios, me los he topado que como quedan estresados o desvelados o algo. A mí una vez me pasó que esa vez sí me enojé porque estuve esperando en la mañana que me dieran aquí puerta, aquí le llaman puerta para descargar el troque. Era una caja refrigerada. Me la dieron, me dijeron vete, no me acuerdo qué número de puerta era, si era la 30 o la 20, no sé. Vete para allá, entonces ya fui. Era atrás de la bodega. Y estaba otro vato en mi puerta. Y me encendió. Le dije, ¿y qué pasó? ¿Por qué te parqueaste aquí? Él me dijo, es lo mismo. Sí, bueno, y si es lo mismo, le dije, pues, ¿y por qué no agarraste la tuya y me dejaste mi puerta? Porque él iba delante de mí. Haré unos 10, 15 minutos adelante. No, pues es lo mismo, ¿por qué te ahí en la otra que era la de él? Le dije, no, vato, ahí me dieron esta puerta y yo la quiero. Es que muévete. No, y insistía que era lo mismo. Le dije, voy a hablar para adentro a ver qué, a ver qué, a ver si es lo mismo o no. Pero sí, esa vez sí me calenté. Están esperando y luego llegas y el vato que va adelante se parquea en la puerta de uno y eso sí calienta. Y sí, ya adentro me dijo que me podía parquear ahí el señor, que estaba bien. Pero a mí no me gusta cuando me dan la puerta, que alguien se parquee en la puerta, el que se metió primero que yo, se parquee en la mía acá, en lugar de agarrar su puerta. Eso sí me calienta. Aquí en este caso, parecen troques locos, excepto el verde. No tengo idea qué los habrá provocado. Vamos a mirar. ¿Ah?
carnales como dijimos hace rato. No, no, él empezó. Él empezó. Se quiso agarrar con el otro vato. Así es, amigos. Acá de este lado no se puede desquitar con el equipo porque entra a la aseguranza. O llega la policía y la cosa empeora. Cuando el estrés está a un nivel muy alto, lo mejor es retirarse y irse. Pero no hacer. Acá de este lado yo nunca he visto troqueros que se golpean así. He visto que se pelean, pero ese nivel no se ha visto acá. Pero acá es otro rollo. Acá llega la policía. Los daños entran a la aseguranza. El azul tuviera que pagar los daños si fuera de este lado. Allá no sé. Sí, que es enojado, o sea, por lo que sea, él tuviera que pagar los daños del equipo, del verde. Ok, amigos, continuamos.